así, mejor te por tu camino y yo por el mío. No, ¿cómo va a creer eso? Es que, mire, es que usted confunde las cosas siempre. Es que ¿por qué yo sigue hablando de lo mismo? Pues va, porque yo le saqué, eso. Todavía con lo mismo. Yo le saqué eso porque usted me está sacando también que yo sí lo hice, y no lo yo hice. Yo le estoy diciendo que usted comenzó. Yo sí le agarré la mano para hacerle burla que picando de la delir y que tenía que echar tortillas aquí para ir que confundir las cosas. Y más ahora capillas que le andaba metiendo cizañas. No, mi amor, no son así las cosas, por favor, compréndame. Mire, mi reina, es que dejemos mi historia atrás, la suya atrás. Yo quiero que comencemos una nueva historia en nosotros. Ya mucho tiempo sin usted, ya siento que la casa se siente vacía sin usted, sin estar juntos. Yo lo sé. Como yo le di, yo lo amo. Pero si seguimos con lo mismo. Pero es que pongamos de nuestra parte los dos. Usted escuchó mi explicación. Mire bien las cosas y yo voy a escuchar su explicación y ver bien las cosas. No irlo tan rápido, sofocadamente. Está bien, le voy a dar otra oportunidad. Pero si me promete que no va a volver a pasar. ¿Va a pasar qué? Mismo. Que sea muy celoso. ¿Qué? O sea, yo le prometo que no, pero también a usted. Sí, lo prometo. Métamelo y que no confundir, o sea, ahogarlos en un vasito de agua, pues. Sino que ver cómo solucionamos el problema. Porque como les digo, pues un matrimonio. Pero ya no hablemos de eso. ¿Qué? Porque yo lo amo usted. Yo también la amo. Usted es todo para mí. Es tan lindo. Es que mire, mi amor, yo también la amo, la quiero. Es todo para mí, pues yo no quiero que sigamos tan perdidos. Yo. Si un día dijimos que lo gustamos, que yo le caí bien a mí y decidí hablarle, era para compartir el resto de mi vida a su lado, no para estar peleando, separarlos, juntándolos, peleando y separándolos, juntando. ¿Y por qué no lo bien? Porque usted ha andado sufriendo. Tan lindo, sí, siempre he andado pensando en pero se bien, hace la difícil. ¿Por qué? No. Vaya, entonces quiero que me prometa que para allá no tenga un problema, no se me va a salir aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Bien, yo me voy a hacer fácil para usted. ¿Por qué yo sí y usted no? Mire. Hagamos los dos, luchar por nuestro amor para toda la vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre buscarle una salida al problema, no enfrentarlo en un vasito de agua, porque problemas van a venir muchos, pero si nuestro amor es más grande, nada lo va a poder resolver. No, pues ahora ya estamos de nuevo juntos, porque ahora ya se va a ir para el día. Noche de Halloween. Porque la noto segura y como ya me perdonó, pues quiero todo el paquete completo, perdón. Y que no vaya a comer. Voy a buscar. Cuando iba a la escuela le ganaba el profesor en el zoom.
decía 2 más 2, yo le decía 4. Me acuerdo de la mano. ¿Vamos? ¿No? Sí, igual. Sí, pero mi amor, en serio. Pero es que mira, me da pena también. ¿Por qué? A ver. Imagínate, iba a estar... Tu padre todo me dijo un montón de cosas. No, no creo. Aquí no, y no, tú se me está viendo cosas y dije que todavía no crees. Sí, yo sé, pero no creo, la verdad. Qué gran huevón, que no sé qué, que no sé cuándo, que quizás ya me están haciendo raros y que... Sí, yo sé, pero igual. Ya verás que no andas aquí. Ya. Vámonos. ¿Y si me dice algo? Yo le voy a decir también. No. Sin vergüenza. Nosotros felices, ¿y vos? Igual. Allá está la cierta persona que ibas a buscar. ¿A dónde? Sí, la hallé. Y gracias a Dios todo hacia adelante. Hacia adelante, siéntese. ¿Qué fue un amor? Disculpa, es que yo así soy. ¿Las personas que lo quieren a uno? Sí, dale. Yo le estoy diciendo porque vos lo quieres, amor. Pero como hay quien le finge felicidad ante uno, pero yo no. ¿No es de esas personas usted? No, simplemente yo soy realista. Ah, entonces se merece que le dé la mano. Mucho gusto. Bienvenido. Buenas tardes. Es realista. Mira la otra, yo soy de pasa. Ay, están pelando las hachas, mira. Ay, está feliz, mira. ¿Y por qué no voy a estar? Ay, estaba con el moco gocho cuando vino. No, no le dije. ¿Está feliz? No, es que vendé, creo que consiguieron todas las cosas. No, ¿quién tiene la culpa? ¿Por? Gran sinvergüenza, sí. Que me voy a pegar. Pero iba, ¿qué no dice? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Ah. Si sí, viera... ¿A qué? ¿Qué pasó? ¿Te asusté? No, ¿ah? ¿Y quién no va a pensar eso? Si estaban en... Así estaba. O no estaban así. Para que así estaba. Pero amor. Me asustaste esto. De verdad. ¿A quién no le va a pasar gracias a ustedes de la mano? Pasa otra gente, pero nosotros. ¿Qué más podíamos pensar? Ustedes tenían algo. Pero mi amor, estaba. Lo bueno es que hay gente que por nada se ríe o por ver gente agarrada de la mano. Ah. Yo me río porque me asustaste, ¿no? ¿A quién no le va a parecer gracioso ver dos hombres de la mano? Pues ay, allá sola. Ay, sentadito. No estaban sentados. No, no, ahí está. Usted sí sabe cuando dice. Ay, ¿dónde lo vieron a nosotros? ¿Se chivearon y ahí te buscaban de la mano? No. Sí, estaban de la mano. Se chivearon, no se fueron. No, mi amor. Bueno, y hablando de chivos, ¿se van a casar ustedes o no? Por eso, porque estamos hablando de chivos, o sea, si van a comprar chivos para preparar la comida o algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, la verdad, sí, lo vamos a casar. ¿Está bien? Sí, lo vamos a casar, mire, que me dio el anillo. Quiero ver. Bueno. ¡Ey, maestro! Mírate la sorpresa que ustedes estaban planeando. A mí me terminó nada. Ni se ha casado y ya lo está maltratando. Viendo que disponte todo, Chele está por eso. No me dejas, señores, no me dejas palabras. Yo ya estoy algo incómodo, me siento hasta la... No. Yo también, sí, la verdad. Y los dos se levantan al mismo tiempo. No, ay. Eso es allá mi imitación, vamos a entrar. Vaya, para que vean. Para que no digan que después si uno va a creer. ¿Qué? ¿Qué dolor de estómago? Ya no me van a tocar. ¿Ustedes se van a casar o no se van a casar? La verdad es que sí, fíjense. Hasta en coro. No, sí, ya tenemos ya. ¿Ya tienen pensado dónde se van a casar? Pues fíjate que es, ya le propuse varios. Pero por el momento no. Estamos planeándolo. Yo lo que no es la madre.
Vamos, déjanos los piojos. Las invitaciones no las hemos hecho todavía. Vaya, si quieres, ¿por qué no las vamos a hacer? Pues fuera bueno, si quieres. Vamos a hacerlas. Pero primero hay que saber dónde se van a tratar. Porque cómo van a haber invitaciones. Bien, vamos a empezar entre todos y vamos a empezar a dónde. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, viéndolo bien. Nosotros no merecemos algo, pues, como que... ¿Tiene idea? ¿No? ¿Se ha metido todo eso en el mundo? No, pa, está bien encerradito. Pues la verdad, dice Carito, que yo tengo grandes planes, ¿no? ¿Cuáles planes? Pues fíjese, bueno, la pata incluye también los planes yo, porque yo tengo pareja. Yo, en realidad, bueno, superamos muchos obstáculos, pasamos momentos difíciles. Ahora pues nos toca que disfrutar la vida. Imagínese. Es lo que estamos haciendo. No pues, pero yo lo que quiero es que usted sepa pues de que yo tengo planes ahí. ¿Cómo quien dice va? Como para rehacer, o sea, para hacer una familia. Nosotros, bueno, yo tengo mi dinero. Tengo yo también cosas. Tengo un dinero que es de los dos, por cierto. Vaya, fíjese. Entonces, yo pienso pues de que lo más lógico pues fuera de que vayamos pensando pues en tener, en que usted, en tener unos bebecitos, porque yo creo que, imagínese, usted es una persona muy joven y elegante, yo también, para los hombres, y hay que pensar. Tú también es elegante, hay que pensar en una familia, pues puede ser. Encantada después de tener un papito. ¡Ay, eso mero, Carito! Está bueno, me gusta esa idea, sí. Ya nos hace falta que nos alegre. Pues sí, fíjese que, acuérdese. No, un bebecito y yo, y mi rorro, mi niño, mi chulo. Sí, está bueno. Yo, yo creo que voy a ser el mejor padre. Yo sería el mejor padre, yo les aseguro. Mira, te recomiendo que en esa parte de acá le hagamos como un corazoncito. Va a ser. Pero cuando pueda, igual yo. Que sea mal hecho para que vaya. Sería bueno. Va, lo datos pongámonos así, pero en la parte vertical. Ajá. Vaya, porque pone. Bienvenidos a nuestra boda. ¡Eso! ¡Sí! ¡Se van a casar! No, ¿y para qué? ¿Vamos a mandar las invitaciones? Pero cuando yo... No tengo... Ah, pero mi amor, no estoy... ¿Te quedaste peleando? No estoy bien. También usted iba haciendo las paces. Ni me ha pedido disculpas usted a mí. ¿Sí? Ni yo le he pedido disculpas. Pero bien, yo como todo caballero. Bienvenido a... Discúlpeme por todo lo malo que le he dicho. Igual oiga. Yo, mil disculpas. Pero y yo, modo, se, yo... A que no quiera, pues vamos a ser familia. Así. Yo no estoy diciendo que sí, yo también. Bienvenidos a nuestra. Ahí se le mandamos a sacar copias. Sí, pues sí, no, pero. Para que tú vas a sacar ahora. Para la familia, ¿qué? No. Entonces, ya elegimos el lugar a dónde. Y aquí, por favor. Si le podemos poner lo que se va a dar de comer. No, pero no, es mucho adelantarse. Es que tampoco se puede poner ahí, porque como el papelito es chiquito, se puede caer y le ponemos el plato. ¿Va? No, es de reírse porque estamos acá, emocionados. Sí, que se va a casar. ¿Cómo quedaste para casar? Y que se le nota la felicidad. ¿Y de veras se va a casar con velo o sin velo? Con velo. No, con velo. Porque si no, andamos sin verlo. No. Para llevar a cabo lo que le dije, pues poder tener ya una familia, porque ya, sí, más formalmente, Carito, formalizarnos ya, sí. Pues ya hace tiempo que ya venimos ahí luchando. Una por... niña. Porque hace un bebecito, una yo, bebecita. Una niña. Una niñita. Y yo para fabricarle una niñita, ¿cómo voy a hacer? Para el gimnasio, quiero decir, bueno, allí vamos a ver qué astucias ocupamos, ahí vamos a ver. Hay que planear todo bien. ¿Tú? Yo ya tengo mi experiencia, papi. Hasta allí la vamos a echar a mano. Pero mira, antes que nada, yo voy a pasar un momento. Basta, bueno, entonces. Pero igual yo no me voy a ir porque tengo que ir donde le dije. Y si no, va a ser más tarde y voy a hacer mi noche de allá. Sí, entonces. Tal vez me alcanza después, usted sabe dónde voy. Y si no, pues, sí, espera en la casa. Yo voy a ver si me animo, pues. ¿Sí? Pues, si no, pues ahí en la casa nos vemos. Vaya, pues está bien. Sí, para que vaya bien. Si no, le va a poner en mi casa y la gente... Pero ¿dónde que se van a casar? Y sí, no, pues lo acabamos de planear. A ver, tío, como no... Yo como un rato, amor, olvídate. Buenas tardes.
Voy a ir a atender, sigan con la invitación, voy a ver quién es. Buenas tardes. Ah, hola. Hola, Noemí, ¿qué tal? Pues, ¿cómo has estado, pues? ¿Y usted qué tal, pues? Ah, pues bien, pues por aquí, hombre. Me alegro. Pasaba pues por ahí, que no quise venir a saludarte. No, pues gracias, oiga, muy amable. Bueno, ya días de no verlo, ¿verdad? Sí, hombre, ya, ya hace unos días ya que no la veía. No, pues y la verdad que ya que lo veo, vi que lo voy a invitar a mi boda. ¡Wow! ¡Va a haber boda, sí, pues! ¡Sí, va a haber boda! ¡Me caso! ¡Fue la mujer! ¡Bueno, la puedo felicitar ya! ¡Ay, vea, ya